las opiniones del mundo. Bueno, muchachos de Electripower, ¿cómo están allá mis Electri amigos? Vean el versus que tenemos hoy acá. Una YTM y una Duke 390. Pero antes voy a presentar a los pilotos. Tenemos aquí al parcero Sebastián. Salucerito, ¿cómo va la vaina? Papi, tremendo fierro. Gracias. Esas naves son bacanas. Sí, anda bueno ese motico. Papi, ¿cómo esta niña va a competir hoy? Pues me dicen que las eléctricas andan bastante, ¿no? Que tienen buen arranque. ¿Que andan duro? Claro, eso dice. Pues bueno, vamos a ver qué tal. ¿Será que sí o será que no? Pues no sé, ojalá no. Bueno, la presenta al Dale. Piloto, parcero. Aquí a nuestro parcero, Elber. Entonces, papi, ¿cómo va la vaina? Bien, ¿no? ¿No? Papi, como usted la otra vez le ganaron. Perdón, como usted la otra vez ganó. Que porque no sé qué, que esa Benelli 300 no le dio un brinco. Entonces le traje a la Duke 390. No, pero ya me la puso muy difícil. ¿Se la puse de la que la puse muy difícil o qué? Sí, no, esa máquina es muy liviana y muy potente. Incluso mi antigua moto antes de pasarme a la movilidad eléctrica era una Duke 200. Entonces tengo idea cómo anda esa máquina. O sea, usted viene a ganarle a su pasado. Sí, pocas palabras. Bueno, muchachos, entonces nos vemos ya para arrancar. Papi, felicitaciones, ¿cómo la vio? Gracias, no, sorprendido, se pudo en la salida. ¿Se pudo? Sí, se pudo. ¿Pero qué, bien o qué? Bien, sentí la máquina bien, vamos a, como decía, le seguir botando corriente y la idea es divertirnos. Listo, vamos acá, parcerito, ¿cómo la vio? Bien, esas eléctricas andan demasiado, nos pegaron la pela, pero pues aguanta la revancha. ¿La revancha o qué? De una, listo, de una, de la dos para la revancha. Pero ¿usted qué pensó? ¿Que sí o no? ¿Qué? Yo pensé que le iba a ganar, la verdad yo pensé que le iba a ganar, pero ¿para qué? Anda mucho esa moto. Sí. Sí, anda bastante. Bueno, o sea, ¿sabes que te voy a ponerle J a máquina o qué? Claro, yo creo que le puede hasta pegar a una XJ6 o una R6N. ¿Cómo lo escucharon? Este man que tiene gasolina también más o menos calcula ahí. Para que anda bueno. Está buena esta moto. Papi, muchísimas gracias por haber venido, papi. Nos vemos, muchachos, no se les olvide suscribirse y vean, para que sigamos teniendo más versus. Chao. Bueno, en el torque, ¿qué? Porque en la de torque sale usted primero. ¿En la de qué? En la de torque, que la primera. Siempre salía el primero que yo.
arrancando y está arrancando, tiene que ahí está ya dos metricos y empieza a soltar. Se va, sí, se va.